¿Aló, amor? Amor, ¿dónde estás? Tranquila, amor, que aquí estoy con mi madre. En 2 horas llego a la casa. Ven ahora mismo o cambio la cerradura de la puerta y no te dejo entrar nunca. ¿Y qué te pasa, amor? Relájate. ¿O acaso estás con la regla? No, no estoy con la regla. Estoy con tu madre. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero. Papá, se me arruinó la bicicleta. Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360. ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado, no me puedes comprar una. Aquí te hice esta, hijo, y apurate y le pones el colchón. Hasta la cama hizo de PVC. Gracias por el perchero, amor. De nada, amor. Y también la silla de la abuela. ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé. Mi papá está obsesionado con la fontanería. Hija, ¿y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá. Al día siguiente. Hija, ¿y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajas? Me lo gané en otra rifa, papá. Al día siguiente. Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá. Ahí te lavas bien ese talonario porque necesito una televisión para ver los partidos. Cuando se te moja la tarea. Ya me voy para la escuela, mamá. Larín, llévate la sombrilla que va a llover. No, hombre, si ni va a llover, mamá. Ya vine, maestra. Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo. Pero por lo menos trajo la tarea. Sí, la traje, maestra. ¡Maestra, se me mojó la tarea! Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja. ¡A dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! ¡Uy, taquitos! ¡Le voy a echar salita! ¡Ay, no! ¡Lo que faltaba! ¡Se abrió el bote de sal! Pero tiene solución, lo voy a limpiar. ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? ¡Eso está muy salado! Voy a ver qué cocinó mi mamá. ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida. No importa que esté salado, me la voy a comer. Mucho, mucho más tarde. ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño. No, definitivamente fue mucha sal por ahora. Hoy le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya vine, amor. Amor. ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde? Quiero ver. ¡Desgraciado! Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra. Comienzo con usted, Larín. Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N. Porque ahí dice venga. Muy bien, Larín. Ahora va usted, Alfredo. Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B. Porque ahí dice cubo. Perfecto, Alfredo. Ahora va usted, Cristian. Maestra, a la última palabra le falta la letra A. Porque ahí dice pena. No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños. Cuando tu papá es soldador. Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela. Te hice este. Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron. Hijo, te hice esto, ve. Sólidos como una roca y de la marca Nike. Y aprovechando te hice esta gorra, siempre de marca Nike, porque si no es de marca no te pones nada. Larín, ya lávate las manos que ya vamos a cenar. Mi papá está loco. ¡Pero me voy a llevar todas mis cosas! ¡Sí, pero nada más lo que te quepa en ese triciclo! ¡Bueno! Amor, ¿estás segura de que me lleve todo lo que me cabe en el triciclo, verdad? ¡Sí, nada más eso! Como ella dijo que me llevara todo lo que me cupiera, estas cositas me cupieron. A la próxima, si querés, te llevas la casa entera. ¡Uy, taquitos! ¡Le voy a echar salita! ¡Ay, no! ¡Lo que faltaba! ¡Se abrió el bote de sal! Pero tiene solución, lo voy a limpiar. ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? ¡Eso está muy salado! Voy a ver qué cocinó mi mamá. ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida. No importa que esté salado, me la voy a comer. Mucho, mucho más tarde. ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño.
No, definitivamente fue mucha sal por ahora. ¿Y qué será lo que le pasa a Larín? Anda bien raro, Larín, ahora. Larín, ¿y qué es lo que tanto me mira? Es que no te veo a ti, papá. A la que veo es a la mujer que pasa al lado tuyo siempre. Vaya, niños, les voy a revisar la tarea de ciencia. Quiero comenzar yo, maestra. Lo mío es un barquito. Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice. Interesante, tiene 8. ¡Sí! ¿El que sigue? Maestra, mi invento es un carrito. Al apretarle aquí empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar. Tiene 5 porque no le avanzó el carrito. Maestra, falto yo. Lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí empieza a girar y se le puede dar más velocidad. Usted siempre inteligente, tiene 10. Vaya los mazapanes. ¿Va a querer mazapanes, señor? No, gracias. ¿Mazapanes? No. ¿Mazapanes? No, 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 no. Ya es noche y no he vendido ni un mazapán y tengo hambre. Aprecia siempre la comida que tu mamá cocina para ti, porque algunos no tienen comida y otros no tienen mamá. Vaya, niño, le voy a revisar la tarea del volcán. Comienzo con usted, Cristian. Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente. Lo hizo muy bien, tiene un 8. ¡Sí! Ahora usted, Alfredo. Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción. Tiene un 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes. Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua. Y al ponerle juego, hace una explosión real. Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales. ¡Sí! Niños, voy a calificar su tarea. Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas 4 palancas podemos levantar esa lata. Es lo mejor que he visto hasta ahora, tiene 10. ¡Sí! Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es una máquina de bebidas que al desenroscar un tapón sale la bebida. Usted también tiene 10. ¡Sí! Hoy es el cumpleaños de Larín y a mí me dejaron a cargo del pastel, pero le voy a hacer una broma. Voy a decorar esta cacerola de chantilly, así cuando esté celebrando y le digan que lo muerda y le entierren la cabeza, se va a dar un golpe en la cacerola. ¡Soy malo! Mucho, mucho más tarde. ¡Listo, lo terminé! Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín, yo traje el pastel. ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Esta es una cacerola! Aquí está tu comida, Larín. Últimamente Larín no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero. ¿Un gusanito? No. Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. Tampoco. ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo. ¿Un búho de manzana verde? Tampoco. ¿Unos delfines? No me gusta. ¿Unos huevos en forma de cerdito? No. La verdad que tenés que comerte la verdura. Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto. Mi mamá está haciendo pastelitos, pero ella ya no mira. Le voy a quitar un pastelito. ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta. Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá. Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos. Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer. Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito, a ver si así se le quitan las mañas de estar robando. Eso te pasa por ladrón. Llega un loco a la cantina con 2 pollitos. Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos. Aquí está la cerveza. Gracias. Y aquí está la comida para sus sobrinos. Mesero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos. Aquí están las otras cervezas y también aquí está la comida para sus sobrinos. Mesero, ¿sí? ¿Podría traerme otras 2 cervezas y más comida para mi sobrino? Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré, no paran de decirme tío, tío, tío.
Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano. Ahora me voy a subir y la voy a probar. No, que no se podía. No confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño, porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que, gente, sí funciona. Uy. Oh. Suficiente. ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas. ¿Por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas, porque ahí llega el vecino y cuando estás cortando naranjas ahí arriba, él te está vigiando el calzón. Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá. Al día siguiente. Uy, hoy la hija de Larín vino mejor. ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá. ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón. No, papá, ahora no me lo pudo ver porque me lo quité. ¿Cómo? Larín, ¿a que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche? No, hombre, ¿y nos van a asustar? ¡Ay, la princesa tiene miedo! ¡Vámonos al cementerio, pues! Te voy a demostrar que no tengo miedo. Sí, sí, vámonos. Mucho, mucho más tarde. Hermano, tengo miedo. No tengas miedo, hermano. ¿Ves? Y me dijiste que no tenías miedo. ¡Ya! Yo soy un mago profesional y ahorita les voy a dar una demostración de lo que soy capaz de hacer. Para el siguiente truco necesito una mujer. Usted, señorita, agarre esta cuerda. Esta cuerda tenemos que jalarla juntos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, ya. Me voy a comer mis papas. Hola. ¿Y a este qué le pasa que se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas. Este no tiene nada de respeto. Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa. Mejor me voy de aquí. Este infeliz se comió todas mis papas. Mejor voy a pedir un Uber. Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas. Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien. Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro, va a pasar lo siguiente. Si combinamos corrector con fuego, pasa lo siguiente. Niños, por favor, mañana quiero que vengan con el cabello recortado. ¡Sí, maestra! Al día siguiente. Yo no me corté el cabello. Ni yo tampoco. No, hombre, si esta maestra ya ni mira. Como ya escuché que no se cortaron el cabello, se lo voy a tener que cortar. ¿Cómo? ¡No, no! ¡Abra! Y esto les espera a ustedes dos. Hoy solo falta vos, Larry. Niños, hoy es la feria de ciencia. Quiero que me muestren sus experimentos. Para mi experimento necesitamos vinagre blanco y después de eso le ponemos un huevo. Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así. Y va a rebotar. Nunca había visto un huevo tan aguado. Recuerde que tiene que ser de este vinagre, maestra. Maestra, para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar y le ponemos 2 de bicarbonato. Lo revolvemos, a un poco de arena le echamos bastante alcohol 90. En la arena mojada ponemos nuestra mezcla. Le ponemos huevo y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra. Entre más cerca la tengamos así del huevo, más grande se va a hacer. ¡Interesante! Maestra, para mi experimento ponemos agua y le echamos un poquito de colorante. Luego ponemos una candela en el centro, le ponemos fuego, luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel y tapamos la candela. Y luego pasa eso. Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora. ¿Escuchaste? Perdón, amor, es que pensé que no estabas en la casa. Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy. A ver, encendé la licuadora para ver si es cierto.
Vaya, ¿escuchaste? Perdón, mi amor, no vuelve a pasar. Al siguiente día, Larín sale temprano del trabajo y se encuentra a su hijo solo. Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá. Hace como 5 minutos salió y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Mi amor, te traje un regalo. ¡Gracias, mi amor! ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos. Y una bicicletita para adorno. Y a usted, hijo, le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor. ¡Gracias, papá! Oh. ¿Aló? Papá, ¿y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo. Pues sí, ¿cómo me decís? Vaya, niños, para mañana quiero que me traigan 3 nombres de frutas cada uno. Ah, por cierto, Larín, antes de que se vaya, entréguele este sobre a su hermana. ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana. Te veo en esquina a las 3. Hermana, te mandó esto el profesor. ¡Ya me voy, mamá! ¡Que te vaya bien, hija! Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe. Pensé que no ibas a venir, mi amor. Bien, ¿cómo que no? El maestro y con mi hermana. Al día siguiente. Bueno, niños, cada uno dígame los 3 nombres de fruta que les pedí ayer de tarea. Comienzo con usted, Larín. Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana, le voy a pegar una patada en su banana. Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana. Definitivamente, usted tiene 10, Larín. Ay, me duele la cabeza. ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? Ay, ¿por qué no va él? Siempre me manda a mí. Hijo, vamos a trabajar juntos. Yo no quiero ir a trabajar, papá. Hola. ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente. ¡Papá! 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 ¿Por qué? Por papá, no te vayas. Despertá, papá, por favor. Siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana. ¡Larín, probemos dulces mexicanos! ¡Sí, démosle! Yo voy a probar este Lucas Panzón. ¡Ah, está rico! ¡Y yo voy a probar esto! ¡Este está bien rico y pinta la lengua! Ahora voy a probar donitas con salsa Valentina. ¡Y yo voy a probar este rancherito! Gente, me gustó todo. Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios. Vaya, niños, les voy a revisar la tarea de ciencia. Quiero comenzar yo, maestra. Lo mío es un barquito. Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice. Interesante, tiene 8. ¡Sí! ¿El que sigue? Maestra, mi invento es un carrito. Al apretarle aquí empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar. Tiene 5 porque no le avanzó el carrito. Maestra, falto yo. Lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí empieza a girar y se le puede dar más velocidad. Usted siempre inteligente, tiene 10. Un loco en la calle. Señor, me compro una hamburguesa. Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa. Le voy a seguir la corriente. Deme una. ¡Qué ricas están! ¿Y cuánto valen? $5 cada una. Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero. Ni vos tampoco me diste la hamburguesa. Sí, pero el que está loco aquí soy yo. ¿Otras mamás? ¡Mamá, me hice una herida! ¡Rápido, vamos al doctor! ¡Rápido, apurémonos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá, me hice una herida! ¿Cómo que te diste? ¡Tres a mano para acá! ¡Yo te voy a curar esa herida! ¡Te voy a echar alcohol 90! ¡No, no! ¡Alcohol no! ¡Que traigas esa mano, te estoy diciendo! ¡No, no! ¡Ay! ¡Esto arde, te pasa por quema, andar jugando y no hacerme caso! ¡Arde! ¡Ya, ya, ya! ¡Que traigas! ¡Te estoy diciendo! ¡Todavía me falta echarte limón para curarte! ¡No, limón, no! ¡Y hágale huevo! ¡Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí, hágale huevo a la curación! ¡Y trae la mano que todavía te falta la pomada! ¡Y tomate esta pastilla porque después va la inyección! ¿Cómo? Quien logre caminar sin pisar ningún patito se queda con la mujer más hermosa. Pero quien pise un patito se queda con una mujer fea. ¡Comencemos! ¡Eso está fácil! ¡Voy yo primero! Como pisaste un patito, te quedas con una mujer fea. Hola, lindo. Hoy me toca a mí. Como pisaste un patito, ya sabes lo que te toca. Hola, guapo. Hoy voy yo.
¡Lo logré! ¡No pateé ni uno! Como no pisaste ningún patito, te quedas con la mujer más hermosa. ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú, pero yo pisé un patito. Dos locos en una moto. ¿Y por qué te pusiste la camisa con los botones para atrás? Ah, es que así siento menos frío. Los dos locos se fueron en la moto cuando de repente tuvieron un accidente. ¿Y qué pasó, señor oficial? Un accidente, señora. Iban dos personas en la moto. El que iba manejando la moto falleció y el que iba atrás falleció cuando le enderezamos la cabeza porque tenía la mirada para atrás. Cuando estudiaste electricidad en línea. Bueno, familia, ya arreglé la caja térmica. Ya pueden conectar todo. ¡Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo! Pero si todo arreglé bien, ¿por qué le pasó eso a mi mujer? ¡Y yo voy a conectar el Wi-Fi! Voy a revisar bien esa clase que quizás no puse mucha atención. Voy a encender el ventilador. ¡Quizás dejé algo mal conectado! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Larín, orinate en los pantalones! ¡Sí! ¡Así! ¡Seguí así! ¡Ah! ¡Fue un sueño! ¡No! ¡Me oriné en la cama! ¡Hoy mi mamá va a estar bien enojada! ¡Ya sé! ¡Le voy a echar perfume a la cama para que no apeste! ¡De esta manera mi mamá no va a sentir el mal olor del orín! ¡Así me gusta, Larín! ¡Que tengas bien oloroso el cuarto! ¡Revivime! ¡Larín, dale, he venido por ti! ¿Y este tipo quién es? ¡No! ¡Te encadené! Pero antes de llevarte conmigo, te voy a dejar hacer la última llamada para ver si alguien quiere rescatarte, aunque lo dudo. ¡Aló, mamá! ¿Y hoy qué pasó, Larín? Espero hice algo importante porque estoy comiendo. ¡Sí, mamá! Es que aquí en la casa hay un tipo raro que me quiere hacer algo. ¡Y para eso era! Mejor no me hubiera llamado. ¡Mamá, pero este tipo pateó el piso que acabas de trapear! ¡El piso! ¡Mamá! Te dije, Larín, que nadie te iba a venir a rescatar. ¡Nadie que ensucie mi piso! ¡Más! ¡Lo acabo de...! ¡Ah, préstame la papalancia, loca! ¡En mi casa, mis reglas son mis reglas! ¿Y vos, Larín, que acaso no pensás hacer deberes? ¡Sí, sí! ¡Ahorita, mamá! ¡Ahorita! Mi mamá siempre está haciendo oficio y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa. Tengo que buscar la manera de ayudarle. Pobrecita mi mamá, de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Esto mi mamá me lo va a agradecer. Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejía! ¡Puya, gente! Por hacer un bien, hice un mal. ¡Vaya los mazapanes! ¿Va a querer mazapanes, señor? ¡No, gracias! ¿Mazapanes? ¡No! ¿Mazapanes? ¡No, no, 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 no! Ya es noche y no he vendido ni un mazapán y tengo hambre. Aprecia siempre la comida que tu mamá cocina para ti, porque algunos no tienen comida y otros no tienen mamá. Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán. Comienzo con usted, Cristian. Maestra, mi volcán para que haga erupción le echamos vinagre blanco y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente. Lo hizo muy bien, tiene un 8. ¡Sí! Ahora usted, Alfredo. Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción. Tiene un 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes. Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua. Y al ponerle juego, hace una explosión real. Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales. ¡Sí! Niñas, voy a calificar su tarea. Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas 4 palancas podemos levantar esa lata. Es lo mejor que he visto hasta ahora, tiene 10. ¡Sí! Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es una máquina de bebidas que al desenroscar un tapón sale la bebida. Usted también tiene 10. ¡Sí! Hoy es el cumpleaños de Larín y a mí me dejaron a cargo del pastel, pero le voy a hacer una broma. Voy a decorar esta cacerola de chantilly, así cuando esté celebrando y le digan que lo muerda y le entierren la cabeza, se va a dar un golpe en la cacerola. ¡Soy malo! Mucho, mucho más tarde. ¡Listo, lo terminé! Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín, yo traje el pastel. ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda!
Últimamente Larín no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero. ¿Un gusanito? No. Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. Tampoco. ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo. ¿Un búho de manzana verde? Tampoco. ¿Unos delfines? No me gusta. ¿Unos huevos en forma de cerdito? No. La verdad que tenés que comerte la verdura. Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto. Mi mamá está haciendo pastelitos, pero ella ya no mira. Le voy a quitar un pastelito. ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta. Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá. Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos. Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer. Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito. A ver si así se le quitan las mañas de estar robando. Eso te pasa por ladrón. Llega un loco a la cantina con dos pollitos. Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos. Aquí está la cerveza. Gracias. Y aquí está la comida para sus sobrinos. Mesero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos. Aquí están las otras cervezas y también aquí está la comida para sus sobrinos. Mesero, ¿sí? ¿Podría traerme otras dos cervezas y más comida para mi sobrino? Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré, no paran de decirme tío, tío, tío. Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano. Ahora me voy a subir y la voy a probar. No, que no se podía. No confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi peso y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que, gente, sí funciona. Uy. Oh. Suficiente. ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas. ¿Por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas, porque ahí llega el vecino y cuando estás cortando naranjas ahí arriba, él te está vigiando el calzón. Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá. Al día siguiente. Uy, hoy la hija de Larín vino mejor. ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá. ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón. No, papá. Ahora no me lo pudo ver porque me lo quité. ¿Cómo? ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero. Papá, se me arruinó la bicicleta. Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360. ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado. ¿No me puedes comprar una? Aquí te hice esta, hijo. Y apurate y le pones el colchón. ¡Hasta la cama hizo de PVC! ¡Gracias por el perchero, amor! ¡De nada, amor! ¡Y también la silla de la abuela! ¿A dónde está mi nieto lindo? ¡Y también la cuna del bebé! ¡Mi papá está obsesionado con la fontanería! ¡Hija! ¿Y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? ¡Me lo gané en una rifa, papá! Al día siguiente... ¡Hija! ¿Y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajás? ¡Me lo gané en otra rifa, papá! Al día siguiente... ¡Hija! ¿Dónde estás? ¡Bañándome, papá! ¡Ahí te lavas bien ese talonario porque necesito una televisión para ver los partidos! ¡Cuando se te moja la tarea! ¡Ya me voy para la escuela, mamá! ¡Larín, llévate la sombrilla que va a llover! ¡No, hombre! ¡Si ni va a llover, mamá! ¡Ya vine, maestra! ¡Larín, ¿y usted por qué viene mojado? ¡Maestra, es que por mi casa está lloviendo! ¡Pero por lo menos trajo la tarea! ¡Sí la traje, maestra! ¡Maestra, se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja! ¡A dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! ¡Uy, taquitos! ¡Le voy a echar salita! ¡Ay, no! ¡Lo que faltaba! ¡Se abrió el bote de sal! ¡Pero tiene solución! ¡Lo voy a limpiar! ¿Y en qué momento mis tacos se hicieron tacos de sal? ¡Eso está muy salado! ¡Voy a ver qué cocinó mi mamá! ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida. No importa que esté salado, me la voy a comer.
Mucho, mucho más tarde. ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño. No, definitivamente fue mucha sal por ahora. Hoy le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya vine, amor. Amor. ¡Ay! ¿Y por qué me pegas? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Larín, ¿a que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche? No, hombre, ¿y nos van a asustar? ¡Ay, la princesa tiene miedo! ¡Vámonos al cementerio, pues! ¡Te voy a demostrar que no tengo miedo! ¡Sí, sí, vámonos! Mucho, mucho más tarde. Hermano, tengo miedo. No tengas miedo, hermano. Y me dijiste que no tenías miedo. ¡Ya! Yo soy un mago profesional y ahorita les voy a dar una demostración de lo que soy capaz de hacer. Para el siguiente truco necesito una mujer. Usted, señorita, agarre esta cuerda. Esta cuerda tenemos que jalarla juntos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, ¡ya! Me voy a comer mis papas. ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa que se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas, este no tiene nada de respeto. Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa, mejor me voy de aquí. Este infeliz se comió todas mis papas, mejor voy a pedir un Uber. Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas. Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien. Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro, va a pasar lo siguiente. Si combinamos corrector con fuego, pasa lo siguiente. Niños, por favor, mañana quiero que vengan con el cabello recortado. ¡Sí, maestra! Al día siguiente. ¡Ey, yo no me corté el cabello! Ni yo tampoco. No, hombre, si esta maestra ya ni mira. Como ya escuché que no se cortaron el cabello, se lo voy a tener que cortar. ¿Cómo? ¡No, no! ¡Abra! Y esto les espera a ustedes dos. Hoy solo falta vos, Larry. Niños, hoy es la feria de ciencia. Quiero que me muestren sus experimentos. Para mi experimento necesitamos vinagre blanco y después de eso le ponemos un huevo. Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así. Y va a rebotar. Nunca había visto un huevo tan aguado. Recuerde que tiene que ser de este vinagre, maestra. Maestra, para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar y le ponemos 2 de bicarbonato. Lo revolvemos, a un poco de arena le echamos bastante alcohol 90. En la arena mojada ponemos nuestra mezcla. Le ponemos juego y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra. Entre más cerca la tengamos así del juego, más grande se va a hacer. ¡Interesante! Maestra, para mi experimento ponemos agua y le echamos un poquito de colorante. Luego ponemos una candela en el centro, le ponemos fuego, luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel y tapamos la candela. Y luego pasa eso. Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora. ¿Escuchaste? Perdón, amor, es que pensé que no estabas en la casa. Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy. A ver, encendé la licuadora para ver si es cierto. Vaya, ¿escuchaste? Perdón, mi amor, no vuelve a pasar. Al siguiente día, Larín sale temprano del trabajo y se encuentra a su hijo solo. Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá. Hace como 5 minutos salió y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Mi amor, te traje un regalo. ¡Gracias, mi amor! ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos. Y una bicicletita para adorno. Y a usted, hijo, le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor. ¡Gracias, papá! Oh. ¿Aló? Papá, ¿y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo.
Pues sí, ¿cómo me decís? Vaya, niños, para mañana quiero que me traigan 3 nombres de frutas cada uno. Ah, por cierto, Larín, antes de que se vaya, entréguele este sobre a su hermana. ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana. Te veo en esquina a las 3. Hermana, ¿te mandó esto el profesor? ¡Ya me voy, mamá! ¡Que te vaya bien, hija! Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe. Pensé que no ibas a venir, mi amor. Bien, ¿cómo que no? ¡El maestro! ¡Y con mi hermana! Al día siguiente... Bueno, niños, cada uno dígame los 3 nombres de fruta que les pedí ayer de tarea. Comienzo con usted, Larín. Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana, le voy a pegar una patada en su banana. Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana. ¿Qué? ¡Definitivamente usted tiene 10, Larín! ¡Ay, me duele la cabeza! ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? ¡Ay! ¿Por qué no va él? ¡Siempre me manda a mí! ¡Hijo, vamos a trabajar juntos! ¡Yo no quiero ir a trabajar, papá! ¡Hola! ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente. ¡Papá! 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 ¿Por qué? ¡Por papá! ¡No te vayas! ¡Despertá, papá! ¡Por favor! Siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana. ¡Larín, probemos dulces mexicanos! ¡Sí, démosle! Yo voy a probar este Lucas Panzón. ¡Ah, está rico! ¡Y yo voy a probar esto! ¡Este está bien rico y pinta la lengua! ¡Ahora voy a probar donitas con salsa Valentina! ¡Y yo voy a probar este rancherito! ¡Gente, me gustó todo! Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios. Vaya, niños, les voy a revisar la tarea de ciencia. Quiero comenzar yo, maestra. Lo mío es un barquito. Al apretar este botoncito, comienza a girar la hélice. Interesante, tiene 8. ¡Sí! ¿El que sigue? Maestra, mi invento es un carrito. Al apretarle aquí, empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar. Tiene 5 porque no le avanzó el carrito. Maestra, falto yo. Lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí empieza a girar y se le puede dar más velocidad. Usted siempre inteligente, tiene 10. Un loco en la calle. Señor, me compro una hamburguesa. Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa. Le voy a seguir la corriente. Deme una. ¡Qué ricas están! ¿Y cuánto valen? $5 cada una. Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero. Ni vos tampoco me diste la hamburguesa. Sí, pero el que está loco aquí soy yo. ¿Otras mamás? ¡Mamá, me hice una herida! ¡Rápido, vamos al doctor! ¡Rápido, apurémonos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá, me hice una herida! ¿Cómo que te heriste? ¡Tres a mano para acá! ¡Yo te voy a curar esa herida! ¡Te voy a echar alcohol 90! ¡No, no! ¡Alcohol no! ¡Que traigas esa mano, te estoy no, diciendo! ¡No, no! ¡Ay! ¡Esto arde, te pasa por quema, andar jugando y no quema hacerme como el caso! Huevo, ¡arde! ¡Ya, ya, ya! ¡Que traigas! ¡Te estoy diciendo! ¡Todavía me falta echarte limón para no, curarte! Limón, no, ¡y hágale no, huevo! ¡Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí, hágale huevo la curación! ¡Y trae la mano que todavía te falta la pomada! ¡Y tomate esta pastilla porque después va la inyección! ¡¿Cómo?! Quien logre caminar sin pisar ningún patito, se queda con la mujer más hermosa. Pero quien pise un patito, se queda con una mujer fea. ¡Comencemos! ¡Eso está fácil! ¡Voy yo primero! Como pisaste un patito, te quedas con una mujer fea. ¡Hola, lindo! ¡Hoy me toca a mí! Como pisaste un patito, ya sabes lo que te toca. ¡Hola, guapo! ¡Hoy voy yo! ¡Lo logré! ¡No pateé ni uno! Como no pisaste ningún patito, te quedas con la mujer más hermosa. ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú, pero yo pisé un patito. ¡Dos locos en una moto! ¿Y por qué te pusiste la camisa con los botones para atrás? ¡Ah! ¡Es que así siento menos frío! Los dos locos se fueron en la moto cuando de repente tuvieron un accidente. ¿Y qué pasó, señor oficial? Un accidente, señora. Iban dos personas en la moto. El que iba manejando la moto falleció y el que iba atrás falleció cuando le enderezamos la cabeza porque tenía la mirada para atrás. Cuando estudiaste electricidad en línea. Bueno, familia, ya arreglé la caja térmica. Ya pueden conectar todo. ¡Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo! Pero si todo arreglé bien, ¿por qué le pasó eso a mi mujer? ¡Y yo voy a conectar el Wi-Fi!
Voy a revisar bien esa clase que quizás no puse mucha atención. Voy a encender el ventilador. Quizás dejé algo mal conectado. Tengo que arreglarlo. Larín, orinate en los pantalones. Sí, así. Seguí así. ¡Ah! Fue un sueño. ¡No! ¡Me oriné en la cama! Hoy mi mamá va a estar bien enojada. Ya sé, le voy a echar perfume a la cama para que no apeste. De esta manera mi mamá no va a sentir el mal olor del orín. Así me gusta, Larín, que tengas bien oloroso el cuarto. ¡Revivime! Larín, dale, he venido por ti. ¿Y este tipo quién es? ¡No! ¡No! Te encadené, pero antes de llevarte conmigo te voy a dejar hacer la última llamada. Para ver si alguien quiere rescatarte, aunque lo dudo. ¡Aló, mamá! ¿Y hoy qué pasó, Larín? Espero hice algo importante porque estoy comiendo. ¡Sí, mamá! Es que aquí en la casa hay un tipo raro que me quiere hacer algo. ¡Y para eso era! Mejor no me hubiera llamado. ¡Mamá, pero este tipo pateó el piso que acabas de trapear! ¡El piso! ¡Mamá! Te dije, Larín, que nadie te iba a venir a rescatar. ¡Nadie que ensucie mi piso! ¡Más! ¡Ah, préstame la papalacia, loca! ¡En mi casa, mis reglas son mis reglas! ¿Y vos, Larín, que acaso no pensás hacer deberes? ¡Sí, sí! ¡Ahorita, mamá! ¡Ahorita! Mi mamá siempre está haciendo oficio y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa. Tengo que buscar la manera de ayudarle. Pobrecita mi mamá, de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Esto mi mamá me lo va a agradecer. Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejía! ¡Puya, gente! Por hacer un bien, hice un mal. ¡Vaya los mazapanes! ¿Va a querer mazapanes, señor? ¡No, gracias! ¿Mazapanes? ¡No! ¿Mazapanes? ¡No! ¡No, no, 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 no! Ya es noche y no he vendido ni un mazapán y tengo hambre. Aprecia siempre la comida que tu mamá cocina para ti, porque algunos no tienen comida y otros no tienen mamá. Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán. Comienzo con usted, Cristian. Maestra, mi volcán para que haga erupción le echamos vinagre blanco. Y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente. Lo hizo muy bien, tiene un 8. ¡Sí! Ahora usted, Alfredo. Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción. Tienen 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes. Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es diferente. Es una combinación de carburo con agua. Y al ponerle juego, hace una explosión real. Impresionante. Le voy a poner un 10 por efectos reales. ¡Sí! Niñas, voy a calificar su tarea. Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas 4 palancas podemos levantar esa lata. Es lo mejor que he visto hasta ahora, tiene 10. ¡Sí! Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es una máquina de bebidas que al desenroscar un tapón sale la bebida. ¿Usted también tiene 10? ¡Sí! Hoy es el cumpleaños de Larín y a mí me dejaron a cargo del pastel, pero le voy a hacer una broma. Voy a decorar esta cacerola de chantilly, así cuando esté celebrando y le digan que lo muerda y le entierren la cabeza, se va a dar un golpe en la cacerola. ¡Soy malo! Mucho, mucho más tarde. ¡Listo, lo terminé! ¡Mamá, cantémosle feliz cumpleaños a Larín! ¡Yo traje el pastel! ¡Sí, cantémosle! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Esta es una cacerola! Aquí está tu comida, Larín. Últimamente Larín no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero. ¿Un gusanito? No. Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. Tampoco. ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo. ¿Un búho de manzana verde? Tampoco. ¿Unos delfines? No me gusta. ¿Unos huevos en forma de cerdito? No. La verdad que tenés que comerte la verdura. Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto.
Mi mamá está haciendo pastelitos, pero ella ya no mira. Le voy a quitar un pastelito. ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta. Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá. Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos. Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer. Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito. A ver si así se le quitan las mañas de estar robando. ¡Eso te pasa por ladrón! Llega un loco a la cantina con dos pollitos. Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos. Aquí está la cerveza. Gracias. Y aquí está la comida para sus sobrinos. Mesero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos. Aquí están las otras cervezas y también aquí está la comida para sus sobrinos. Mesero, ¿sí? ¿Podría traerme otras dos cervezas y más comida para mi sobrino? Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré, no paran de decirme tío, tío, tío. Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano. Ahora me voy a subir y la voy a probar. No, que no se podía. No confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que, gente, sí funciona. Uy. Oh. Suficiente. ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, ¿por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas, porque ahí llega el vecino y cuando estás cortando naranjas ahí arriba, él te está vigiando el calzón. Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá. Al día siguiente. Uy, hoy la hija de Larín vino mejor. ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá. ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón. No, papá, ahora no me lo pudo ver porque me lo quité. ¿Cómo? ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero. Papá, se me arruinó la bicicleta. Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360. ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado, no me puedes comprar una. Aquí te hice esta, hijo, y apurate y le pones el colchón. Hasta la cama hizo de PVC. Gracias por el perchero, amor. De nada, amor. Y también la silla de la abuela. ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé. Mi papá está obsesionado con la fontanería. Hija, ¿y cómo es que tenés ese teléfono nuevo? Me lo gané en una rifa, papá. Al día siguiente. Hija, ¿y de dónde sacaste ese tocador si ni trabajás? Me lo gané en otra rifa, papá. Al día siguiente. Hija, ¿dónde estás? Bañándome, papá. Ahí te lavas bien ese talonario porque necesito una televisión para ver los partidos. Cuando se te moja la tarea. Ya me voy para la escuela, mamá. Larín, llévate la sombrilla que va a llover. No, hombre, si ni va a llover, mamá. ¡Ya vine, maestra! ¡Larín! ¿Y usted por qué viene mojado? ¡Maestra! ¡Es que por mi casa está lloviendo! ¡Pero por lo menos trajo la tarea! ¡Sí la traje, maestra! ¡Maestra! ¡Se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja! ¡A dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! ¡Uy, taquitos! ¡Le voy a echar salita! ¡Ay, no! ¡Lo que faltaba! ¡Se abrió el bote de sal! ¡Pero tiene solución! ¡Lo voy a limpiar! ¿Y en qué momento mis tacos se hicieron tacos de sal? ¡Eso está muy salado! ¡Voy a ver qué cocinó mi mamá! ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida. No importa que esté salado, me la voy a comer. Mucho, mucho más tarde. ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño. No, definitivamente fue mucha sal por ahora.
Hoy le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya vine, amor. Amor. ¡Ay! ¿Y por qué me pegas? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Laringa, que no tenés valor de que vayamos al cementerio de noche. No, hombre, ¿y nos van a asustar? ¡Ay, la princesa tiene miedo! ¡Vámonos al cementerio, pues! ¡Te voy a demostrar que no tengo miedo! ¡Sí, sí, vámonos! Mucho, mucho más tarde. Hermano, tengo miedo. No tengas miedo, hermano. Y me dijiste que no tenías miedo. ¡Ya! Yo soy un mago profesional y ahorita les voy a dar una demostración de lo que soy capaz de hacer. Para el siguiente truco necesito una mujer. Usted, señorita, agarre esta cuerda. Esta cuerda tenemos que jalarla juntos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, ¡ya! Me voy a comer mis papas. ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa que se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas, este no tiene nada de respeto. Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa, mejor me voy de aquí. Este infeliz se comió todas mis papas, mejor voy a pedir un Uber. Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas. Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien. Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro, va a pasar lo siguiente. Si combinamos corrector con fuego, pasa lo siguiente. Niños, por favor, mañana quiero que vengan con el cabello recortado. ¡Sí, maestra! Al día siguiente. ¡Eh, yo no me corté el cabello! Ni yo tampoco. No, hombre, si esta maestra ya ni mira. Como ya escuché que no se cortaron el cabello, se lo voy a tener que cortar. ¿Cómo? ¡No, no! ¡Abra! Y esto les espera a ustedes dos. ¡Hoy solo falta vos, Lari! Niños, hoy es la feria de ciencia. Quiero que me muestren sus experimentos. Para mi experimento necesitamos vinagre blanco y después de eso le ponemos un huevo. Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así. Y va a rebotar. Nunca había visto un huevo tan aguado. Recuerde que tiene que ser de este vinagre, maestra. Maestra, para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar y le ponemos 2 de bicarbonato. Lo revolvemos, a un poco de arena le echamos bastante alcohol 90. En la arena mojada ponemos nuestra mezcla. Le ponemos huevo y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra. Entre más cerca la tengamos así del huevo, más grande se va a hacer. ¡Interesante! Maestra, para mi experimento ponemos agua y le echamos un poquito de colorante. Luego ponemos una candela en el centro, le ponemos fuego, luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel y tapamos la candela. Y luego pasa eso. Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora. ¿Escuchaste? Perdón, amor, es que pensé que no estabas en la casa. Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy. A ver, encendé la licuadora para ver si es cierto. Vaya, ¿escuchaste? Perdón, mi amor, no vuelve a pasar. Al siguiente día, Larín sale temprano del trabajo y se encuentra a su hijo solo. Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá. Hace como 5 minutos salió y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Mi amor, te traje un regalo. ¡Gracias, mi amor! ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos. Y una bicicletita para adorno. Y a usted, hijo, le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor. ¡Gracias, papá! ¿Aló? Papá, ¿y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo.
Pues sí, ¿cómo me decís? Vaya, niños, para mañana quiero que me traigan 3 nombres de frutas cada uno. Ah, por cierto, Larín, antes de que se vaya, entréguele este sobre a su hermana. ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana. Te veo en esquina a las 3. Hermana, te mandó esto el profesor. ¡Ya me voy, mamá! ¡Que te vaya bien, hija! Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe. Pensé que no ibas a venir, mi amor. Bien, ¿cómo que no? ¡El maestro! ¡Y con mi hermana! Al día siguiente. Bueno, niños, cada uno dígame los 3 nombres de fruta que les pedí ayer de tarea. Comienzo con usted, Larín. Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana, le voy a pegar una patada en su banana. Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana. Definitivamente, usted tiene 10, Larín. ¡Ay, me duele la cabeza! ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? ¡Ay! ¿Por qué no va él? ¡Siempre me manda a mí! ¡Hijo, vamos a trabajar juntos! ¡Yo no quiero ir a trabajar, papá! ¡Hola! ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente. ¡Papá! 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 ¿Por qué? ¡Por papá! ¡No te vayas! ¡Despertá, papá! ¡Por favor! Siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana. ¡Larín, probemos dulces mexicanos! ¡Sí, démosle! Yo voy a probar este Lucas Panzón. ¡Ah, está rico! ¡Y yo voy a probar esto! ¡Este está bien rico y pinta la lengua! ¡Ahora voy a probar donitas con salsa Valentina! ¡Y yo voy a probar este rancherito! ¡Gente, me gustó todo! Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios. Vaya, niños, les voy a revisar la tarea de ciencia. Quiero comenzar yo, maestra. Lo mío es un barquito. Al apretar este botoncito, comienza a girar la hélice. Interesante, tiene 8. ¡Sí! ¿El que sigue? Maestra, mi invento es un carrito. Al apretarle aquí, empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar. Tiene 5 porque no le avanzó el carrito. Maestra, falto yo. Lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí empieza a girar y se le puede dar más velocidad. Usted siempre inteligente, tiene 10. Un loco en la calle. Señor, me compro una hamburguesa. Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa. Le voy a seguir la corriente. Deme una. ¡Qué ricas están! ¿Y cuánto valen? $5 cada una. Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero. Ni vos tampoco me diste la hamburguesa. Sí, pero el que está loco aquí soy yo.